Hola familia, buenos días desde Barcelona, a todos feliz lunes. Bueno, y hoy, ya que es el último día de estos 14 días de encierro, voy a haceros una pregunta para iniciar otro ciclo. Y la pregunta es, ¿vosotros sois creadores conscientes? ¿Sois conscientes de que estamos creando continuamente? Hay dos tipos de creaciones, las conscientes y las inconscientes. Y cuando nos hacen retirarnos a nuestras casas, y diferenciar lo que es importante y esencial, sacas la capa de importancia que tienes en tu vida y queda lo esencial. Y en ese esencial, en esa esencia, está el creador. Hay 8 leyes de la creación. Y cada día vamos a dar una ley de las 8 leyes para ver cómo estamos de esa creación consciente. ¿Por qué no somos creadores conscientes? Porque cuando somos pequeños, nos educan y nos cortan las alas. Nos dicen qué es bueno, qué no es bueno, esto no se dice, esto no se hace, esto no se toca. Y hay una serie de ovejas negras que van en contracorriente de todo eso, que son los que después dan las pautas del rompimiento a esa costumbre, a esa inercia, a ese aburrimiento, a ese tedio. Hay dos pautas que están polarizadas en el mundo, que es la mediocridad y la creatividad. Este encierro, entre comillas, nos está explotando y aumentando nuestra creatividad. Empecemos poco a poco a dejar esa mediocridad, a dejar esa fotocopia, a dejar ese querer ser como el otro y empezar a sacar nuestra esencia, nuestro creador consciente. Para ello, hoy reflexiona y fíjate desde que estás encerrado, entre comillas, cuántas cosas has hecho que no hacías en la vida cotidiana, en el día a día. Y yo a partir de mañana te explicaré las 8 leyes de la creación. Que seas un creador consciente y que tengas un feliz día desde Barcelona. Hasta mañana.